La sala de platería remata con esta imponente ambientación de cómo lucían los objetos litúrgicos, todos ellos reunidos en esta composición que nos recrea cómo lucieron los altares durante la época novohispana. En la parte superior encontramos, por ejemplo, una custodia en donde la Inmaculada Concepción sirve como pedestal para el resplandor que alojaba a la hostia consagrada. Vemos descendiendo distintos candeleros hechos para una sola vela, y además encontramos estos ramilletes que eran floreros, pudiéramos decir, hechos en plata o en otros metales, que servían como parte de las decoraciones de los ajuares, pero como ustedes pueden observar, toda la vegetación está a sí misma hecha en plata. Los vasos nos recuerdan las estructuras de trofeos romanos, y en la parte superior se desborda la vegetación. Aquí podemos apreciar muy bien el uso de las sacras en la mesa de altar. Estos atriles en donde están inscritos salmos y que flanquean a una cruz junto con una copa de cáliz y una copa para las hostias. En la parte inferior podemos apreciar una pieza textil, un frontal de altar, y es que estas obras eran también bordadas con hilos de oro y de plata. De hecho, podemos aquí muy bien apreciar el brillo de los hilos. Además, la plata pues también estaba en las alturas, como muy bien nos ejemplifica la lámpara que vemos aquí a un lado mío. Y pues bueno, para recrear un poco más este ambiente litúrgico en donde los retablos regularmente estaban cubiertos con hoja de oro, pues encontramos dos relieves que representan los desposorios de María y José y la adoración del niño por los pastores.